En aras de lograr que la beneficencia pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima transfiera el terreno de Los Anitos a la Municipalidad Provincial de Barranca, el consejero regional, ingeniero Marcial Palomino García Milla, junto a una comitiva encabezada por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Barranca, doctor Rommel Ullilén Vega, se reunieron con los congresistas Luis Iberico Núñez, actual vicepresidente del Congreso de la República, Manuel Dagmer Eguaguirre y Elar Melgar Valdés. La autoridad regional y el alcalde de Barranca informaron a los congresistas que hasta la fecha no se da cumplimiento a la ley número 29631, ley de transferencia a título gratuito del terreno rural predio rústico denominado Buenavista o Los Anitos de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima a favor de la Municipalidad Provincial de Barranca, promulgada en el 2010. Dice la ley dentro de la Universidad Nacional de Barranca, la construcción del Instituto Superior Tecnológico también, el doctor Raúl, el Hospital Regional, el Parque Zonal, el Estadio Municipal, un terminal terrestre y otros servicios más que hoy adolecen en la provincia de Barranca. Es en esa medida de que hoy estamos aquí para que usted pueda. Se ha hecho un montón de gestiones. Quiero invitarle a usted finalmente que esto ya costó la vida de la ciudad de Barranca, cuando era un paro que ha sido el 2 y 3 de julio, un paro total, la misma, el 3 y 4 ha sido de julio, la misma que se perdió la vida de un hermano ciudadano. Nuestra población sabe, entonces lo que le pedimos muy encarecidamente, ¿no?, congresista, puede interceder ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que participe en esta mesa de diálogo o a su vez nos pueda escuchar a nosotros, a la Beneficencia de Lima, y pueda participar para que se pueda hacer ese reconocimiento por ese terreno a la Beneficencia de Lima. En ese terreno está la futura construcción de la ciudad universitaria, del Hospital de Barranca, del Instituto Tecnológico, de terminal terrestre, centro de acopio, es decir, la infraestructura que va a permitir desarrollar en el presente y en el futuro, no solamente la provincia de Barranca, sino de otras provincias hermanas por su ubicación estratégica. Tenemos Cajatambo, Ocro, Bolognesi, Casma, Huarmey, Huaura, Huacho. Entonces yo creo que es grande y es de enorme trascendencia el poder desarrollar toda esa infraestructura que tiene que ver con salud, con educación y el aspecto productivo. La propuesta de solución planteada en dicha reunión podría ser el cumplimiento estricta de la ley número 29631, o caso contrario, que el Ministerio de Economía y Finanzas, por única vez y a través de un decreto de urgencia, destine un presupuesto para un paquete de obras en favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que será fijado a través de un acuerdo mutuo entre la citada institución y la Municipalidad Provincial de Barranca, que sería el costo de resarcimiento o compensación que exige la alcaldesa Susana Villarán por el precio del terreno. De que a través de un decreto de urgencia que pueda emitir, en este caso, Ministerio de Economía y Finanzas en favor a la Lima Metropolitana por un valor aproximadamente de 4 millones para que se pueda ejecutar algunos proyectos. Esto sí es posible porque constantemente se hace estos decretos de urgencias en favor a las municipalidades o a los gobiernos regionales. Queremos la alternativa más rápida, porque también el Congreso podría aprobar una disposición complementaria, qué sé yo, pero eso sería más engorroso. Quizás con la buena disposición del Ministerio de Economía se podría solucionar cuanto antes el problema para que la Municipalidad Metropolitana de Lima se le dé el resarcimiento que acá se ha reconocido, hay que dárselo por este terreno, y es un resarcimiento relativamente modesto si se toma en cuenta las arcas fiscales, y se podría perfectamente cumplir. Para tal fin, se viene gestionando ante la Presidencia del Consejo de Ministros mesas de trabajo para un entendimiento y llegar a una solución mediante el reconocimiento económico por el valor de predios Los Anitos, la misma que aún no se sabe a cuánto podría ascender. Esperemos que esto se solucione con el diálogo y sobre todo con el cumplimiento de la ley. Importante, entonces la reunión hoy día. Así es, muy importante. Hemos estado con el congresista Iberico y ahora también con el congresista Manuel Dahmer. Dos reuniones importantísimas donde hemos tenido la oportunidad de que nos escuchen el clamor que tiene la provincia de Barranca para que se haga realidad la transferencia del terreno de Los Anitos. Nos está acompañando también el consejero regional Marcial Palomino, a quien agradezco, ya que a través de él hemos podido llegar al congresista Iberico y que nos da un buen tiempo
y que es el segundo presidente del Congreso, y creo que le da un peso importantísimo al compromiso que él ha asumido para poder apoyarnos en esta gestión. En esta cita también participaron el gerente municipal de Barranca, doctor Juan Valencia Rincón, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Barranca, señor Mario Escalante, el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, doctor José Antonio Becerra Ruiz, y la presidenta de la Casa de la Cultura de Barranca, licenciada Luz Paicopanta, y representantes de los colegios profesionales.